los integrantes de la 63ª legislatura se encuentran preparados para iniciar los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legal, donde se atenderán asuntos de gran relevancia para el Estado. Así lo afirmó la diputada Yolanda Cepeda, presidenta de la directiva, quien destacó que en los primeros meses de trabajo de esta legislatura se ha logrado mantener la gobernabilidad y el trabajo coordinado. Ya es tiempo de que las autoridades en el ámbito de sus facultades se pongan a trabajar para resolver el grave problema que genera la ineficacia y constantes fallas de la empresa El Realito, porque es un gran daño el que le causa a los habitantes de un sector de la capital. Así lo dijo el diputado José Luis Fernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. El Congreso del Estado debe ser un espacio seguro para las diputadas y las mujeres en general. Así lo señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género, Gabriela Martínez, en el marco de la reunión vía virtual para la creación del protocolo para prevenir y erradicar la violencia por razón de género al interior del Congreso de San Luis Potosí. Los detalles de esta y más información, congresosanluis.gob.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, legislamos juntos.